Emergencia por inundaciones en Roldanillo. Las fuertes lluvias de las últimas horas inundaron 10 barrios. Policía dio duro golpe a la delincuencia en vías del Valle del Cauca. En el Día del Autismo, la importancia de la inclusión para los niños. En deportes, el voleibol femenino en Tuluá se fortalece con la mirada puesta en juegos departamentales. Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a CNC Noticias, las noticias que usted quiere ver. Un saludo muy cordial a los televidentes que nos ven en el centro y norte del Valle del Cauca a través de Legón Telecomunicaciones y Cable Cauca. No olviden que estamos también en las redes sociales. Aquí están las noticias de hoy. Una grave situación se vive en Roldanillo debido a las fuertes lluvias de las últimas horas. Inundaciones y deslizamientos incomunican a este municipio con otros del norte del valle. La lluvia incesante de los últimos días tiene en emergencia a Roldanillo desde esta madrugada. 10 barrios se encuentran inundados por el desbordamiento del río Rey. La vía Zarza-Roldanillo se interrumpió por varias horas por la caída de un árbol. Las horas de la madrugada se presenta un fuerte aguacero en todo el municipio, el cual ocasiona inundaciones en varios sectores de la comunidad, en varios barrios fueron afectados. La estación de servicio Las Palmas, producto de aguas que corrieron por el río Roldanillo, el Zanjón de los Mudos y el río Rey. En estos momenticos estamos haciendo la evacuación, la erradicación de un árbol que cayó sobre la vía Roldanillo-Zarzal, el cual pues, obstaculizó la vía, el paso vehicular por varias horas. En estos momenticos ya se ha habilitado un carril. Se está haciendo el procedimiento con apoyo de la empresa de aseo y la herramienta de la alcaldía municipal. Nos reportan además obstáculos en la vía por derrumbes, la vía Aldovio. La vía Aldovio se encuentra incomunicada por derrumbes, mientras que la vereda Irrupá se encuentra inundada. Nos reportan derrumbes en la Vuelta a la Oreja. Ese es queda en la vía Roldanillo-Aldovio y sobre la vía La Tulia no tenemos el sitio de referencia exacto. También reportan caída de piedra sobre la vía Roldanillo-Bolívar, de gran tamaño, del cual también está obstaculizando el paso vehicular. Uno de los sectores más críticos es el sector de Cajamarca, zona rural de Roldanillo. En Cajamarca no tenemos aún un reporte oficial porque pues estamos esperando que de pronto Bomberos El Doyo, que les queda más cerca para la atención, nos confirmen si hubo alguna afectación en ese sitio. Las lluvias incesantes también ha causado la inundación y pérdida de varios cultivos en esta zona del norte del Valle del Cauca. De igual manera, en el municipio de Bolívar, debido a las fuertes e incesantes lluvias, los bomberos de esa localidad reportan caída de piedras en la vía, por lo que recomiendan transitar con precaución por ese sector. En vías del Valle del Cauca, la policía dio un duro golpe contra el tráfico de estupefacientes. En 12 procedimientos lograron la incautación de más de 4 toneladas de marihuana y la captura de 8 personas. Unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de Policía Valle logró en 12 procedimientos diferentes la incautación de más de 4 toneladas de marihuana y capturar a 8 personas y movilizar 6 vehículos. En diferentes procedimientos realizados durante la semana anterior en las diferentes vías del Departamento del Valle fueron incautadas más de 4 toneladas de estupefacientes en diferentes procedimientos. De resaltar, 2 procedimientos en los cuales se ocultaba la mercancía en plástico de reciclaje, igualmente una tonelada que era transportada en un vehículo de alta gama Kia, los cuales pretendían burlar los controles policiales utilizando estos vehículos de alta gama y excediendo la velocidad, y así se genera la sospecha y se realiza la incautación del estupefaciente. Con estos resultados se afectaron las finanzas de los grupos delincuenciales dedicados al tráfico de estupefacientes, los cuales aumentan su capacidad criminal en el narcomenudeo de estas sustancias, donde les arrojaría una ganancia de aproximadamente 2.000 millones de pesos. En la jurisdicción del Departamento de Policía Valle, hasta la fecha, se han capturado 1.118 personas por este mismo delito y se han incautado más de 19 toneladas de marihuana. Capturados y elementos materiales probatorios fueron puestos a disposición de autoridad competente con el fin de responder por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. En una gran ofensiva contra el homicidio, tráfico de estupefacientes y hurto en todas sus modalidades en el departamento del Valle del Cauca, la policía logró la captura de 17 personas y desarticular 3 bandas delincuenciales que tenían injerencia en los municipios de Buga y Buenaventura. Los capturados son indiciados en cometer la mayoría de hurtos modalidad de fleteo, utilizando la intimidación con armas de fuego hacia sus víctimas.
Importante señalar que la Policía Nacional del Departamento del Valle desarticula estos tres grupos delincuenciales. El primero de ellos en el municipio de Buga, donde capturamos 8 delincuentes que se dedicaban al tráfico de estupefacientes en menores cantidades. El grupo delincuencial Los Cafecitos, los cuales era conformado por 4 delincuentes que realizaron homicidios en el municipio de Buenaventura el año inmediatamente anterior, y el grupo delincuencial Los Fantasmas, donde capturamos 5 delincuentes, los cuales realizaban el hurto a personas en la modalidad de fleteo, intimidándolos con armas de fuego. Los capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente, quienes deberán responder por los delitos de concierto para delinquir, homicidio, tráfico y porte de estupefacientes, porte ilegal de armas de fuego y hurto calificado. El Departamento de Policía Valle continuará realizando estrictos controles con el fin de contrarrestar delitos que afecten la convivencia y seguridad de la comunidad en general. Por lo cual la institución agradece a la ciudadanía la denuncia oportuna de este tipo de casos, marcando la línea de emergencia 123. La policía frustró el hurto a una empresa transportadora de valores en la ciudad de Cali. Según las autoridades, la banda Los Rolos pretendían cometer el hurto, ocasionando trancones o accidentes de tránsito. En 2 diligencias de registro y allanamiento adelantadas en el corregimiento de Rosso, municipio de Palmira, y en la ciudad de Cali, uniformados de la seccional de inteligencia policial CIPOL, seccional de investigación criminal SIGIN y el departamento de la policía Valle, dieron captura a 13 presuntos integrantes de esta estructura delincuencial. Labores de inteligencia e investigación permitieron frustrar el acto criminal que pretendían cometer contra la empresa de valores. Se pudo establecer que estas personas habrían llegado a la región el pasado 15 de marzo, provenientes de la ciudad de Bogotá, y desde un predio en el sector rural de Palmira estarían realizando las coordinaciones delincuenciales. De esto, el resultado importante de 13 capturas de estos delincuentes, la incautación e inmovilización de 6 vehículos, 4 camionetas, 2 automóviles, una motocicleta, 31 celulares que eran utilizados por estos delincuentes para hacer las coordinaciones y que quedan a disposición de la Fiscalía para el trabajo judicial que corresponde con estos aparatos. De igual manera, un inhibidor de señales de GPS para no ser ubicados una vez tu vida en el carro de valores y ser llevado a Rosso, donde con equipos de acetileno que también fueron incautados, extraer el dinero que tenían en sus cuentas, aproximadamente más de 3.000 millones de pesos. Las autoridades identificaron la forma en que operaban los rolos, quienes ocasionaban trancones o accidentes de tránsito en los sitios donde planeaban ejecutar los ilícitos, por lo que se presume involucraban a mujeres en la estructura. Muchísimos antecedentes, y muchas de estas personas, de estos 13, tienen antecedentes por homicidio, por concierto para delinquir, por porte y tráfico de armas, por utilización indebida de prendas de uso privativo de la fuerza pública, y otros antecedentes que estamos precisamente investigando y que se van a sumar a los procesos investigativos que tiene la Fiscalía General de la Nación. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía URI. Los funcionarios del Centro Zonal Tuluá del Instituto de Bienestar Familiar se encuentran en cese de actividades por tiempo indefinido debido a la falta de personal y recursos para el funcionamiento de este ente. El Centro Zonal Tuluá inició un cese de actividades que, aseguran sus voceros, no se levantará hasta que la directora general del ICBF, Juliana Pungilupi, responda a estas peticiones. Estamos con sobrecarga laboral en todos los centros zonales del Valle y a nivel de país, y especialmente en el día de hoy, en este Centro Zonal de Tuluá, que desde el día de ayer decidieron hacer cese de actividades. Precisamente los recursos no han llegado acá. Faltan defensores de familia, psicólogos, trabajadores sociales, pedagogos, asistenciales, técnicos, y falta todo lo que tiene que ver con la infraestructura. Hay hacinamiento, no hay equipos, no hay el transporte, que es la materia prima para nosotros salir a verificar las situaciones de maltrato. Marta Cecilia Martínez Montes, trabajadora social y abogada, presidenta del Sindicato de Trabajadores de la Subdirectiva Cali Intrabienestar del ICBF y miembro de la Junta Directiva Nacional, manifestó su descontento por la falta de recursos y personal para realizar las labores sociales con las familias. En el día de hoy estamos apoyando esta lucha muy digna de los servidores públicos del Centro Zonal Tuluá, porque estamos padeciendo precisamente las políticas de este gobierno y de otros que le apuestan más a los recursos económicos para la guerra y no para la inversión de los niños. La paz en Colombia se hace a través del fortalecimiento de la familia y de la niñez.
aseguran que la falta de personal se viene presentando desde hace varias semanas, generando sobrecargas laborales debido a asignaciones de funciones a otros empleados que no cumplen con el perfil profesional. Entonces hacemos un llamado al presidente de la República, a la doctora Juliana, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para que se pongan la mano en el corazón y la niñez se atiende con recursos, la niñez no se atiende con discursos politiqueros. Aquí vamos a estar indefinidamente. Va a colapsar Tuluá, la ciudad de Tuluá y los municipios, porque este centro zonal atiende muchos municipios del área de influencia, pero lo atendemos con talento humano, con equipo de oficina, con medio de transporte y con un clima laboral que permita trabajar en condiciones dignas. El Sindicato de Trabajadores del Centro Zonal Tuluá espera iniciar negociaciones que puedan derivar en soluciones tempranas a la situación y seguir ofreciendo un mejor servicio a la comunidad tulueña. Fue capturado en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de la ciudad de Palmira una persona que pretendía viajar con destino Medellín con 30 gramos de marihuana y 20 gramos de cocaína camuflados en su equipaje de bodega. La captura se dio después de que un canino entrenado en detención de narcóticos al servicio de la Policía Nacional marcara con señal positiva dicho equipaje. El capturado es dejado a disposición de las autoridades competentes para su judicialización. Michelle Juliana Padilla Osorio tiene 18 años y desapareció de Buga el pasado 30 de marzo. Su familia le busca desesperadamente cualquier información, comunicarse al 032-237-1930, oficina desaparecido CTI de la ciudad de Buga. La señora Beatriz Murillo Hernández se encuentra desaparecida desde el pasado 20 de marzo. Tiene 58 años y es natural de la ciudad de Armenia. Cualquier información, por favor, comunicarse al 032-237-1930, oficina desaparecidos CTI de la ciudad de Buga. A continuación, en CNC Noticias, les presentamos la sección del Hospital Departamental Tomás Uribe.
Es hora de que hagamos nuestra primera pausa para comerciales y ya regresamos. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, empresa social del Estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia, con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información, comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.co. En Óptica Italiana estamos de aniversario. Cumplimos 20 años de estar mejorando la calidad visual de nuestros pacientes. Así que aprovecha y ven a celebrar con increíbles descuentos especialmente para ti. En Óptica Italiana nos preocupamos por tu salud visual. Por eso contamos con un equipo altamente calificado que brinda la mejor experiencia en la asesoría de tus lentes. ¡Corre y no te quedes sin tu examen completamente gratis! Óptica Italiana, innovación y calidad. Somos Barrios y Compañía S.A.S., distribuidores exclusivos de las bebidas refrescantes Bitcola. Entregamos más de 60 millones de litros al año y generamos más de 100 empleos directos en el centro y norte del Valle del Cauca y Eje Cafetero. Contáctenos en la ciudad de Tuluá, Parque Industrial, Bodega E10 o al correo servicioalcliente@barriosicia.com o al teléfono 225-2581. Gracias por continuar con CNC Noticias. Hoy es el Día Mundial del Autismo. Uno de los temas que sigue preocupando es la inclusión social, educativa y laboral de esas personas que tienen una condición especial. Les contamos cómo se trabaja en Tuluá, en la institución María Antonia Ruiz. Yurani es abogada y madre de Juan Ángel, un niño con autismo. Como miles de madres, su lucha ha sido constante por brindarle a su hijo el tratamiento médico integral y sobre todo por abrirle brecha en una sociedad que desconoce y rechaza esta patología por la falta de información. En la institución educativa María Antonia Ruiz adelanta un proceso de inclusión. La María Antonia Ruiz, actualmente tenemos 8 niños con espectro autista en el que se viene realizando un proceso de inclusión. El trabajo consiste en ir acomodando el programa curricular según el decreto 1421 de 2017, que especifica cómo se debe adecuar el programa curricular, cómo se deben eliminar las barreras para la inclusión, qué material pedagógico se debe proporcionar al docente y cumplir con uno de los objetivos de la UNESCO, que es aprender a convivir. ¿Cómo se ha hecho ese proceso? ¿Cómo han sido las personas que se han acercado? ¿Cómo lo han hecho? Pues primero, cuando el niño se matricula en el colegio, hay niños que se matriculan con diagnóstico, otros niños sin diagnóstico. Los niños que se matriculan con diagnóstico, pues ya se conoce su situación según cada menor, cómo tenga las características de su espectro autista. Y luego la acompaña Secretaría de Educación, un equipo interdisciplinar, un equipo también conformado por docentes del colegio y también yo que represento a los padres de familia. El autismo es un trastorno psicológico que se caracteriza por la intensa concentración de una persona en su propio mundo interior y la progresiva pérdida de contacto con la realidad exterior. Para estos casos se requiere estar en comunidad, pues esto le ayuda a mejorar su percepción. Culturalmente yo diría que la inclusión es algo complicado porque no estamos acostumbrados a vivir la diferencia. Segundo, somos una cultura que apenas estamos empezando un proceso de aprender a vivir y convivir y resolver conflictos, entonces siempre nos cuesta verlo diferente y sobre todo visibilizar nuestras situaciones particulares y encontrar la forma de que la visibilización sea positiva. Entonces sí es complicado encontrar estructuras organizadas que apoyen la inclusión. Sin embargo, la solidaridad de las personas, la capacidad de ponerse en los zapatos del otro, el buen corazón de las personas siempre está ahí y siempre está dispuesta a apoyar estos procesos. En el Día de la Concientización del Autismo Espectro, en el que la ciencia aún tiene mucho por descubrir, el mensaje es comprender, aceptar y respetar a quienes tienen esta condición y forma especial y diferente de ver y sentir la vida.
La UNAD y el Instituto de Bellas Artes firmaron un convenio para capacitar a los docentes de la entidad. El Instituto Departamental Bellas Artes firmó convenio con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Con este convenio se desarrollará la capacitación a docentes en lenguajes digitales, acercándolos a la implementación del campus virtual del instituto. Los va a preparar para que próximamente nosotros estemos administrando el campus virtual, donde toda la comunidad va a estar abierta a acceder no solamente a los conciertos, a las presentaciones de teatro, a las exposiciones que se transmitirán por streaming. Con esta forma nosotros también podemos ofrecer programas con la metodología online. El convenio también beneficiará a los estudiantes, funcionarios y sus familiares. A distancia, hemos celebrado un convenio de relaciones interinstitucionales. Los más beneficiados van a ser todos los funcionarios que trabajan en Bellas Artes, para que sus padres, sus hermanos y sus hijos puedan estudiar cualquier programa que ofrezca la universidad con un 25% de descuento. Este convenio tendrá un plazo de ejecución de 3 años. Al término de este podrá ser prorrogado según el resultado del mismo. El señor Jairo Arango Arango lucha desesperadamente con la EPS Comeva y la institución de oncología Hemato-Oncólogos S.A. para que continúen con el tratamiento de quimioterapia que necesita su esposa, paciente de cáncer de mama. El 9 de febrero de 2018, Liliana Monsalve Osorio fue diagnosticada con cáncer de mama. Las órdenes médicas dictaminaron la necesidad de que la paciente recibiera quimioterapia cada 21 días. El problema que tenemos con la EPS Comeva es que las quimios que le recetó la oncóloga son a 21 días y se demoran 2-3 meses para hacer cada quimio. Solamente 2 o 3 quimios le han hecho seguidita, el resto mes y medio, 2 meses, y esta última quimio que le tienen que hacer, que se le hicieron el 18 de diciembre del 2018, para la fecha vamos 3 meses, 10 días. Siempre me dicen que me van a llamar, que no hay el químico. Jairo Arango Arango ha recibido acompañamiento de la Personería Municipal y la Secretaría de Salud, con el fin de llegar por medio de tutelas y desacatos a la Superintendencia de Salud y buscar una solución que permita la continuidad del tratamiento de quimioterapia que necesita su esposa, pero no ha recibido ninguna respuesta. Una vez estuve en la personería y me ayudaron y me dijeron que pusiera una tutela. Y me colaboraron en la personería con la tutela, ahí mismo me hicieron la tutela. Después de la tutela, pues me hicieron una quimio, bueno, comenzaron a ya tratar, pero con sus respectivas demoras, y ya viendo en este caso que ya se están demorando tanto tiempo, me aconsejaron que me dirigiera a la Secretaría de Salud de aquí del municipio. Vine aquí a la Secretaría de Salud y me han atendido muy bien y me han dado pues instrucciones. Ellos hicieron un papeleo para mandar a la Secretaría de Salud, no sé si nacional o departamental, pero de todo caso ellos hicieron unas gestiones y he vuelto otra vez y me han dicho que pues no saben ya qué hacer, no ponen cuidado a la demanda que estoy haciendo para el tratamiento de la salud de mi señora. El tratamiento de quimioterapia es una técnica terapéutica que consiste en destruir las células cancerosas que pueden haber quedado después del tratamiento con cirugía o con radioterapia. Por lo tanto, su suspensión no implica que la paciente no se cure del cáncer o aparezcan nuevos tumores malignos. La clínica oncológica pues, dice que ellos no han pagado, que Comeva no ha pagado y les doy una plata. Comeva dice que tienen problemas con los laboratorios, que por lo de los químicos, pero según entiendo es debido a que ellos no han pagado esos químicos o no le compren a la clínica oncológica. Entonces mi esposa está deteriorando de salud fuertemente y está muy preocupada porque pues no tiene cuándo curarse. Si le hubiera hecho la EPS Comeva las quimios como debieran hacer, ya mi esposa estaría aliviada. En estos momentos tendría la última quimio o estaría aliviada del totazo, porque las quimios pues le han servido, pero como no se han hecho como es debido y con tanta interrupción de tanto tiempo, entonces mi señora está estancada en el tratamiento.
La Secretaría de Salud sigue monitoreando y realizando la recepción de este tipo de denuncias, que según afirman son cada día más. No obstante, esperan recibir pronta respuesta de la Superintendencia de Salud para aclarar la situación y determinar de dónde proviene la negligencia médica. La posible construcción de un centro de zoonosis en el barrio del Bosque ha generado polémica en la comunidad. Sus vecinos no se encuentran de acuerdo en realizar dicha construcción en el sector. El Centro de Zoonosis es una institución del Estado, dependencia de la Secretaría de Salud Pública Municipal, que se encarga de la vigilancia, prevención y control de la zoonosis, es decir, de aquellas enfermedades que transmiten los animales vertebrados a los humanos y viceversa. De la construcción del Centro de Zoonosis, o sea, lo que popularmente conocemos como la perrera municipal, pues según lo que nos han adelantado y lo que nos han dicho, es que esta construcción se va a llevar a cabo aquí prácticamente al frente de nuestro barrio El Bosque. La comunidad del barrio El Bosque aún no comprende la selección del sector como lugar de construcción de un centro de zoonosis. Pues a ver, hemos hecho la convocatoria mediante pegables en los diferentes sectores de nuestro barrio El Bosque y como tal hemos escuchado ya el pronunciamiento de las personas donde dicen que no, que se oponen totalmente a la realización de esta obra. Entonces, vamos a ver, estamos a la espera de este pronunciamiento, a ver qué situaciones se vayan a generar. El presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio El Bosque, Tulio Millán, enfatiza la importancia de que la administración municipal justifique ese tipo de obras en la comunidad. Si el municipio tiene amplios sectores, amplios espacios, pues yo considero de que esta obra se debe llevar a otro sector de la ciudad sin que vaya a afectar los intereses y el bienestar de nuestra comunidad en general. Pronto se restablecerá la fecha de reunión con funcionarios de la Secretaría de Salud en la Junta de Acción Comunal del Barrio El Bosque para esclarecer esa situación en donde la comunidad quiere manifestar su desacuerdo. Los comandos situacionales que se realizan en Tuluá han brindado la oportunidad a la iniciativa de personas particulares que han unido sus esfuerzos con la Policía Nacional para brindar diversas ayudas a niños y jóvenes venezolanos. Son personas oriundas de Tumaco, pequeños empresarios, colombianos que residen en Canadá, quienes con el apoyo de la Policía Nacional se abren espacio en los comandos situacionales que se están llevando a cabo en el municipio para ayudar a los venezolanos residentes en Tuluá. Estamos aquí apoyándonos mutuamente con la Policía Nacional. Somos un grupo de Tumaco, Droguería El Progreso, de parte de Don Tulio, y de Canadá, unos primos que han venido, han recogido ayudas de muchos ciudadanos, ayudas económicas, ropita, refrigerios. Nos hemos unido y estamos aquí hoy compartiendo y trayendo esta alegría, amor a todos los niños. Estamos enfocados como en los niños venezolanos, en los jóvenes venezolanos, pero también compartiendo con los niños de aquí, locales, de Tuluá, oriundos de aquí, de la ciudadanía, del departamento. La articulación con la Policía Nacional les ha permitido llegar a diversas comunidades vulnerables, en donde las familias de niños y jóvenes venezolanos pueden recibir comida, ropa o ayudas económicas. Nosotros no nos movemos sin el apoyo de la Policía Nacional. Siempre estamos con ellos, siempre nos están colaborando con la parte de recreación, con la parte de vigilancia, con la parte de orden, y siempre están con nosotros. Cada dos años realizan ese tipo de labor en los departamentos de Tumaco y ahora se encuentran realizando lo mismo en el Valle del Cauca, en donde han ofrecido sus ayudas en Roldanillo y Tuluá. Estamos viniendo desde Canadá porque Canadá es un país muy humanitario y de ejemplo tenemos la bandera que tiene la hoja del maple y significa de que esa hoja es sanidad para todas las naciones. El objetivo es que esta iniciativa se convierta en una fundación en pro de las comunidades vulnerables, como aquellas que han sido azotadas por la violencia y la comunidad venezolana que ha atravesado por un periodo de escasez. Y estamos haciendo esta labor con la Policía Nacional, que ha sido de gran ayuda. Entonces estamos tratando de engrandecer, va a ser una fundación y estamos con un granito de arena, pero sabemos que va a crecer y va a ser un proyecto todo nacional y de pronto para Latinoamérica. Entonces estamos enfocados principalmente en las personas vulnerables, en las personas alcohólicas, en las personas que están sucumbidas en la droga, tratarlos de sacarlos a la luz y que sean de luz.
luz a otras personas cuando puedan salir de estos vicios, de este alcoholismo, de esta drogadicción, de esta prostitución, y puedan que sean ejemplo a la nación de Colombia y reconstruir hasta de pronto otras naciones. Las personas interesadas en hacer parte de esta ayuda humanitaria pueden contactarse con los ciudadanos canadienses en Colombia al número 318-254-6098 y en Canadá al número 416-884-3681. La gobernación del Valle del Cauca entregará este año 1.500 soluciones de vivienda para municipios del norte de nuestro departamento. 11.400 millones de pesos fueron aprobados para el Valle del Cauca por parte del Sistema General de Regalías para seguir reduciendo el déficit cualitativo de viviendas en el departamento, y donde los municipios del norte del Valle del Cauca recibirán más de 1.000 mejoramientos de vivienda. La señora gobernadora para el Valle del Cauca destinó cerca de 12.000 millones de pesos. Para todo el norte del Valle del Cauca vienen cerca de 1.500 mejoramientos de vivienda, donde para el municipio de Alcalá son 40 mejoramientos. La gobernadora priorizó que todos los municipios del norte del Valle tuvieran mejoramientos de vivienda. El proyecto está incluido 40 municipios. Para el norte del Valle del Cauca tenemos acá el municipio de Versalles, tenemos el municipio de Alcalá, tenemos los municipios de Obando. En fin, la señora gobernadora quiso ser lo más equitativa posible, y por ende todos los municipios del norte del Valle se van a ver beneficiados de este importante proyecto. Para el 2019, los mejoramientos de vivienda se priorizaron especialmente para la zona urbana, donde las personas de escasos recursos necesitan mejorar algunos de sus entornos en sus hogares. Bicentenario Plaza, el centro comercial de los tulueños. Todos los productos a los mejores precios. Venga y compruébelo. Ahora también encontrará todos los servicios de planeación municipal, curaduría urbana y Sisben. Apoyemos nuestros vendedores. Juntos construimos ciudad. Bicentenario Plaza, el centro comercial que enamora. Tuluá enamora. Gustavo Vélez Román, alcalde municipal. En CNC Noticias le damos la bienvenida a la nueva sección odontológica. Hoy un tema muy importante, la ortodoncia. Veamos. Hola amigos de CNC. Hoy le vamos a hablar en una sección que se llama Soluciones Odontológicas. Les habla el doctor John López, especialista en ortodoncia y ortopedia maxilar. Y nos encontramos desde la clínica Orto Arban para resolver sus preguntas, hoy en específico de ortodoncia. Doctor López, mi pregunta es, ¿cuál es el mejor momento para empezar la ortodoncia? Bueno, el mejor momento para iniciar un tratamiento de ortodoncia definitivamente debe ser evaluado por el especialista, ya que normalmente se determina que los niños están entre 12 y 14 años y las niñas entre los 10 y 12 años. Pero todo debe ser realizado en el consultorio por el especialista pertinente por medio de radiografías para determinar si los dientes están en formación completa a nivel de sus raíces y poder así empezar un tratamiento ortodóntico. En definitiva, también la edad es algo irrelevante, ya que nosotros podemos iniciar un tratamiento de ortodoncia tanto en pacientes adolescentes, en pacientes adultos, como en pacientes mayores, adultos mayores. Esto influye en el sentido de que el paciente debe tener una buena salud en cuanto a sus dientes, en cuanto a sus estructuras de soporte como son el hueso y la encía, y ahí se determinará el tratamiento o plan de tratamiento a seguir específico para cada paciente. Y mi segunda pregunta es, doctor López, ¿por qué es importante la ortodoncia? En caso de que un paciente requiera ortodoncia y no se la haga, no se la realice, pues a futuro En CNC Noticias le damos la bienvenida a la nueva sección odontológica. Hoy un tema muy importante, la ortodoncia. Veamos. Ya un desgaste, fractura de los dientecitos, pérdida de los mismos, mala higiene oral. De ahí se deriva que haya halitosis, o sea, un olor poco agradable al hablar. Que las mismas encías sangren, produzcan dolor, inflamación y pues por último pérdida de sus dientes. También puede producir a nivel de la articulación temporomandibular dolores o molestias que conllevan a dolores o migrañas fuertes
y mareos. Bueno amigos, me despido, espero que les haya sido de su agrado las respuestas a sus dudas y los vamos a seguir acompañando en esta sesión de soluciones odontológicas. Recuerden que mi nombre es John López, especialista en ortodoncia y ortopedia maxilar desde la clínica Ortoalma Soluciones Odontológicas. En CNC Noticias, los indicadores económicos del día. El dólar bajó 0.88% y se vende a 3.146 pesos con 81 centavos. La unidad de valor real del Banco de la República subió 0.02% y se encuentra en 264 pesos con 4 centavos. El precio del café bajó 0.49% y se vende en los mercados internacionales a $91.65. La tasa de referencia de ETF se encuentra estable con 4.59 puntos porcentuales. El precio del euro subió 0.08% y para hoy se vende en las casas de cambio a 3.520 pesos con 96 centavos. Es hora de que hagamos una nueva pausa para comerciales y ya regresamos. Del Pañal Montana tiene todo para los pequeñines de la casa. Una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales. También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés. Rápido servicio a domicilio. Carrera 23, número 2620, teléfono 224-0536 y 225-8181. En Hermes Car contamos con flota propia de autos de todas las gamas. Para satisfacer su necesidad, ofrecemos autos modernos, limpios y en óptimo estado para garantizarle a usted una mejor experiencia. Cuando usted alquila un vehículo, en Hermes Car cuenta con todo el respaldo de un equipo de profesionales a su servicio. Por eso, lo invitamos a que conozca y haga parte de nuestra familia Hermes Car. Servicio a nivel nacional, 350-887-7766, 320-6766. 688-4650. Como autoridad en las empanadas, les cuento que las empanadas de Taponcho Mucho Sabor pagan impuestos, no ocupan espacio público, no como ají. Se lo obsequiamos con las empanadas. Venga, disfrútelas sin miedo a que lo capturen en la carrera 26-2341. Mucho Sabor. Entre los verdes cañaduzales del Valle del Cauca, emerge la mejor empresa panelera del país. Panela El Trébol, producto colombiano con sello de calidad y Contec. Bebida natural, que no le falte en sus hogares. Panela El Trébol, energía para toda la vida. Majaba, Kifa, paisanos, majitos queridos. Hoy no voy a hablar de arroz. Voy a invitar a los amigos que han viajado conmigo a San Andrés, México o Cancún. Esta vez los voy a invitar a mi país, país bello, maravilloso en historia y religión. Turquía, oh, qué lindo. Consulta mis planes llamando a mi lulular al 315-536-8151. Y todo esto porque usted ya sabe quién soy yo. El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, ICETEX, evidenció calificación alta para la UCEBA, convirtiéndola en ejemplo a nivel nacional. La calificación se concede debido al buen desempeño de la universidad, mínimo margen de morosos en los pagos, baja deserción estudiantil y de crédito en la institución. Nos posicionan como alto porque tenemos las estrategias desde el inicio que los llevamos de la mano hasta que terminan su proceso universitario. Ahora tenemos 477 estudiantes con crédito normal, 216 estudiantes de fondo de comunidades negras, comunidades indígenas, víctimas del conflicto armado. Y con la nueva apuesta del gobierno que tenemos estudiantes de Generación Equidad. En el momento Generación Equidad,
tenemos 240 estudiantes. Esto es un valor de 656.531.000, que los estudiantes ya pueden estudiar sin ningún inconveniente. Todos los estudiantes que quieran estar en la UCEBA, que no tengan el crédito del ICETEX, los invito para que nos visiten. De aquí se les lleva de la mano hasta terminar su proceso. No se les deja solo en ningún momento. Se les indica cómo manejar las cuotas, cómo permanecer durante su carrera en el crédito y que puedan obtener su título profesional. En vista de esta alta calificación que concede el ICETEX a la UCEBA, le han solicitado a la universidad que comparta las estrategias que han implementado con el fin de socializar las buenas prácticas que puedan orientar a otras universidades que presenten calificaciones bajas. Nosotros estamos invitados a Cali el 11 de abril a que demostremos las estrategias. Con el manejo que se le da por medio de Bienestar, en la decepción que ellos manejan, los psicólogos, toda la parte que los apoya en las carreras de en las asignaturas de matemática que tienen bajo nivel, ellos los ayudan con esto. Esas son las estrategias que vamos a decir allá también para llevarlos de la mano, porque no se les deja solo, desde un momento desde que entran hasta que terminan se les acompaña. Entonces estar con ellos en todo el proceso. En la ciudad de Cali esperan replicar los procesos que han llevado a la Universidad Central del Valle del Cauca a convertirse en un ejemplo a nivel nacional en las estrategias de acompañamiento a estudiantes con créditos en el ICETEX. La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, lidera un plan departamental para prevenir el suicidio. Gracias al Sistema de Información Social del Valle del Cauca, la Administración Departamental fortalecerá la estrategia de salud mental en los municipios y así evitar que se presenten casos de suicidios, ya que esta es una problemática que se debe atacar con tiempo. Uno que de verdad sentimos mucho y estamos trabajando duro para eso, pero que no ha sido tan fácil, que es el número de suicidios y en niños y en adolescentes. Y eso para nosotros es muy importante. Desde la Gobernación del Valle del Cauca se adelanta la construcción del Plan Departamental para la Prevención del Suicidio y un Manual Preventivo del Suicidio para instituciones educativas. Porque ese es trabajar la parte de salud mental, el poder lograr que nuestros niños y jóvenes puedan tener una vida normal y se puedan desempeñar muy bien como ciudadanos en el futuro. Lamentablemente, en los últimos 5 años, el Valle del Cauca tiene una tasa de suicidios que supera la del promedio nacional. Tulueños, tulueñas, yo soy William Peña Sabogal. Los invito a que peregrinemos el próximo 18 de abril, Jueves Santo, a la Santa Cruz de Picacho. Salimos desde la Escuela de Policía Simón Bolívar de Tuluá a las 6 de la tarde en punto. Te recomiendo traer contigo agüita para tu hidratación, tus medicamentos, tus alimentos, una sombrilla, una linterna, ropa cómoda para caminar, mucha fe y mucha devoción. En esta oportunidad pediremos a nuestro Señor Jesucristo por nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros policías, por la paz de Colombia. Los esperamos el próximo 18 de abril, Jueves Santo. Y mucha atención, que nuevos servicios ofrecerá este año el Hospital Universitario del Valle para ofrecer un excelente servicio a toda la comunidad. Con la apertura de nuevos servicios, la recuperación de otros y con unas finanzas saludables, terminó el 2018 para el Hospital Universitario del Valle. Así lo señaló el gerente encargado Jefferson Ocoro durante la rendición de cuentas de la última vigencia. Nueva apertura de servicios en las áreas de especialidad y subespecialidad. Sí, servicios muy difíciles de encontrar en la ciudad, como inmunología, alergología, sí. El tema de oncología quedó muy bien establecido en el hospital y hoy gozamos de un muy buen, digamos, equipo en esas áreas. En infraestructura también hubo notables mejoramientos. Más de 14 obras fueron realizadas durante esa vigencia. Hoy seguimos en obras de muchos otros sitios del hospital, mejorando el tema de hospitalización, incrementando nuestra capacidad en UCI, mejorando nuestra tecnología, nuestros servicios de información, adquiriendo nuevos servidores para tener un sistema robusto, mejorando el número de personal. Los resultados muestran una buena salud financiera. 2018 cerró con excedentes por 67.000 millones de pesos. El comportamiento de esa facturación y de esa erradicación ha tenido una pendiente positiva y para el año 2018 nosotros cerramos con una facturación de 26.000 millones. El compromiso de la comunidad hospitalaria ha sido vital para los resultados. Hay que rescatar
la reingeniería que el hospital hizo a nivel de la facturación. ¿Y por qué digo esto? Porque a partir de esto se han tenido unas mejoras importantes, como es el cumplimiento de las acreencias salariales y prestacionales, el pago a los proveedores. Y de verdad yo sí reconozco que hay un esfuerzo de parte de la gobernación, de parte de la dirección general. Logramos abrir a diciembre 31 la totalidad de las camas de cuidado intensivo, 48 camas después de tener menos de 20 en las vigencias anteriores. Para el HV el 2018 fue el tiempo de fortalecer la apuesta en busca de su acreditación como hospital universitario. Una tarea que a la par de la recuperación de su capacidad de prestación de servicios y su estabilidad financiera es una prioridad del gobierno departamental para garantizar la calidad de sus servicios y la formación de talento humano en salud. La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, extendió la invitación a los médicos de todo el departamento, clínicas y hospitales para que se unan a una campaña por el respeto a la vida. La campaña institucional Con una flor digo basta, que es tendencia en el Valle del Cauca y que busca con una flor amarilla unir a la comunidad en un solo sentir contra cualquier tipo de violencia, fue socializada ante la comunidad médica y científica. Estamos hoy invitándolos a que se suman a esta campaña que con la gobernación del Valle y la señora gobernadora estamos haciendo, no como un acto único del 8 de marzo, sino como una acción continua y permanente, con el compromiso de todos los seres humanos que logramos captar para que se comprometan a acabar las manifestaciones de violencia en su vida personal. La iniciativa de la Gobernación del Valle fue destacada por el ministro de Salud, Juan Pablo Uribe. Este es el tipo de esfuerzos que tenemos que hacer y es volver visibles estos problemas de salud pública que tenemos para que seamos conscientes que tenemos el problema y entre todos intervengamos para resolverlo. La campaña liderada por la gobernadora Dilian Francisca Toro busca acabar con las manifestaciones de violencia contra la mujer. Invitamos a todos los vallecaucanos a que se sumen a nosotros, portando una flor con ese significado. Basta a todas las acciones violentas contra los seres vivos y contra los seres humanos, especialmente con las mujeres. Con una flor digo basta, busca la unión de los vallecaucanos en torno al respeto por la vida. Con una flor le digo basta a la violencia contra la mujer. Tenemos que visibilizar este problema tan serio que afecta a nuestra sociedad y tenemos que decirle basta a la violencia intrafamiliar y muy particularmente a la violencia contra la mujer. Vamos ahora con la sección de la Cámara de Comercio de Tuluá. Bueno, Jacaranda es la respuesta que nosotros dimos a una adversidad que se presentó en su momento. Tuvimos la oportunidad de conocer a alguien que fue nuestro instructor en marroquinería artesanal y nos enseñó la técnica. Y entonces nos dejamos llevar y aprendimos la técnica y decidimos que la creatividad junto con el diseño, junto con el arte, podríamos crear ese jacaranda que teníamos en nuestra mente y que ya lo podríamos materializar. Bueno, mira, la mayor dificultad de nosotros siempre ha sido el área administrativa. Realmente se hacía todo, decía que era divino, pero la empresa no crecía. Justo entramos cuando empezó el programa Crece. Cuando entramos a Crece, nos damos cuenta que la parte administrativa, que es una parte vital, pilar de una empresa, la teníamos cojeando. Quisimos dejar de ser artesanos y emprender, ser más una empresa. Entonces con ellos logramos fortalecer esa parte y empezar a crecer. Las cámaras ofrecen beneficios, ofrecen capacitaciones, te ofrecen, o sea, es infinidad de cosas que tú puedes aprovechar y no desconoces por completo que ellos pueden hacer eso por ti. Primero que le digo a un emprendedor o a una persona que tiene idea de negocio es que crea firmemente, que su foco no sea solamente en conseguir dinero porque se va a dar mucho palo y es posible que no continúe. Juntos aportamos al crecimiento de la región. Nosotros somos parte de la Cámara de Comercio de Tuluá. ¿Y usted? Hacemos una nueva pausa para comerciales y al regreso toda la información deportiva. Ya regresamos.
Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía, un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos. Vive la experiencia de la auténtica comida paisa en un ambiente 100% campestre. Estamos ubicados en Andalucía, a 200 metros de la variante, vía Campo Alegre. El Paisita Campestre en Andalucía, la sazón que a todos nos encanta. En todo, todo para el hogar. Somos distribuidores de Corona y muchas líneas más. Se encuentra cristalería, estufas, vajillas. Visítanos para tener el gusto de atenderlos. Almacén Todo, calle 27, número 2144, teléfono 224-2680. Ah, pensaron que no me iba a conseguir para San Andrés, que se jodieron. Me voy. Seguridad Segal, líderes integrando servicios. Informe 225-0973. Celular 316-298-6844. Seguridad Segal, para su tranquilidad, con toda seguridad. Toda una organización a su servicio. Bienvenidos a la más completa información deportiva. La voleibolista Dana Aguilera se integrará al equipo Nonas Club de los Estados Unidos para entrenar y ser partícipe de un campeonato en Orlando, Florida. La voleibolista analiza esta oportunidad que se le presenta en su carrera deportiva para adquirir experiencia y conocer cómo se desarrolla esta práctica en otro país. Puede ser una oportunidad muy grande para mí porque pues puedo desarrollarme más en el deporte y puedo tener mejores oportunidades como para conseguir una oportunidad y conocer más del otro país, de Estados Unidos. El equipo estadounidense observó y estudió detalladamente a Dana Aguilera para convocarla. Yo creo que ellos vieron que yo tengo un nivel que les puede servir al equipo para poder obtener el podio. La joven deportista sabe cuáles son las virtudes y fortalezas que le caracteriza. Dana Aguirre estará 15 días con Nonas Club con el fin de prepararse para el campeonato en Orlando. Yo creo que yo les puedo aportar el ataque y la defensa. ¿Cómo se ha preparado con el profesor? Porque obviamente él conoce esa situación. ¿Cómo se ha preparado con él? Pues yo me he preparado muy bien porque él es un profesor que es como muy completo a la hora de enseñar, siempre quiere enseñarnos todo bien y que seamos jugadoras muy completas. Una joven cuyos esfuerzos, sacrificios y con la ayuda de Dios y sus padres han podido ascender en este deporte de forma exitosa. CNC Noticias habló con su profesor Jairo González sobre el proceso deportivo y todos los ciclos que ha tenido que pasar su alumna Dana Aguilera para ir a los Estados Unidos. El profesor de voleibol afirma que es un gran premio para la joven deportista por todo el trabajo que ha hecho en esta práctica. Yo creo que es un premio a la disciplina, a la constancia y al compromiso de los padres, que desde que Dana era una niña siempre la han respaldado en todos sus sueños y objetivos. Hace un breve resumen el entrenador de todo el proceso, trabajos, ejercicios que tuvo que hacer para ir a los Estados Unidos y también en cuáles campeonatos participó para que le hicieran el llamado a Nonas Club. Desde que ella tenía la edad más o menos de 9 años, inició en el club Scummer, siempre evidenciando disciplina, compromiso, anhelo de superación y un agrado inmenso por el voleibol. El profesor Jairo está orgulloso de su alumna y dice que llega al país norteamericano con una buena carta de presentación para dejar por lo alto a Tuluá y Colombia. Se jugó la eliminatoria en baloncesto para juegos departamentales que se realizará en el mes de junio en la ciudad de Buenaventura. El profesor Alejandro Berrío hace un balance y analiza lo que fue la eliminatoria para el Club Guerreros Tuluá. No, pues en cuestión a la eliminatoria tuvimos 3 partidos muy buenos. La mayoría fueron por ventaja de 20 puntos, los equipos fueron Roldanillo, que fue durito más un poquito, nos complicó un poquito, Ginebra y Sevilla. Todos fueron por ventaja de 20 puntos la mayoría. Y ya el partido con Buga, pues ese sí se nos complicó al final del partido. Dice que hay que seguir con la cabeza en alto y con los buenos entrenamientos para clasificar a los juegos. Ahora seguir entrenando fuerte para empezar el repechaje, que no sé si era en la ciudad de Cali o en Palmira. Después de no haber tenido un buen desempeño en la eliminatoria, el profesor y los jugadores trabajarán con motivación y fuertemente para dejar el baloncesto de Tuluá en un buen lugar. Y hasta aquí la información deportiva. Una pausa y ya regresamos.
Deportes Tuluá tenemos todos los uniformes de los colegios públicos de Tuluá. Además, medias, camisillas, batolas, camibuzos, pantalones, sudaderas y mucho más para que regreses al colegio. Y lo mejor, nuestros precios de temporada escolar. Surtitex Tuluá en la calle Sarmiento número 2463 y en Buga en la calle Octava número 1252. Surtitex, tienes ropa. Creamos arte, creamos diseño, creamos lo que más te gusta hacer en la vida, sonreír. Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez, implantología oral y reconstructiva, estética dental especializada, dientes perfectos. Supergiro, super supergiro. Buenas tardes, ¿puedo realizar un giro? Buenas tardes. ¿Qué quieran? No importa la hora. Por amabilidad. ¿A quién se lo envías? A la ciudad de Cali. ¿Cuánto le envías? 150. Por rapidez. Lo que quiera a nivel nacional. Y seguridad. Voy a realizar tus giros a cualquier parte del país, a tus seres queridos o tu negocio. Con Supergiro. El giro que quiera a nivel nacional. Aló, aló, Iván. No, mira que ya me llegó el giro. ¿Que ya te llegó el giro? Supergiro. ¿En serio? ¿Tan rápido? Sí, rapidísimo. Y a las manos correctas llegará Supergiros. Continuamos con más información. El precandidato a la alcaldía de Tuluá, Raúl H. Díaz, sigue firme en su aspiración. El pasado fin de semana acompañó en su visita al corazón del Valle a dirigentes políticos del Centro Democrático. Hablemos de política en CNC Noticias. Raúl H. Díaz ha intensificado sus viajes por el Valle del Cauca en compañía de dirigente del partido del cual espera obtener el aval. Gracias a Dios, pues nosotros venimos con la bendición de Dios primero que todo, porque nada podemos hacerlo sin su bendición y sin querer nosotros que Él nos dé todo el respaldo para que nosotros podamos hacer una administración como debe ser, un gobierno justo y transparente. Cuando el justo gobierna, el pueblo se goza. Entonces, ya hemos obtenido el respaldo de varios de los congresistas, no solamente incluso del Centro Democrático, sino también de otros partidos como el de Playa Renaciente, con el congresista, o sea, el representante de la Cámara, John Arley Murillo. El precandidato a la alcaldía de Tuluá apoya la aspiración de Juanita Cataño, quien también espera que el partido la avale en su carrera hacia la gobernación. Nosotros estamos de lleno con Juanita, por lo que nosotros en ella hemos representado todas las aspiraciones y las propuestas que nosotros tenemos, no solo para Tuluá, sino para el Valle. Ellos se han comprometido directamente a darnos todo el respaldo y el apoyo para que nosotros podamos realizar las obras que queremos hacer en Tuluá y la inversión social, que es lo primordial, o sea, para que la gente pueda estar bien. Vamos a traer más empresas para que inviertan en Tuluá y para que se establezcan aquí en nuestro municipio, generando más empleo y oportunidades para todas las personas. Aparte de eso, tú sabes que es muy conveniente que uno tenga una línea directa con la gobernación, o sea, teniendo gobernación y fuera de eso tenemos presidente actualmente y la más grande bancada de gobierno también en el Senado. Entonces vamos a poder gestionar más cosas para Tuluá y hoy en día que estamos en este momento, en esta tarde deportiva aquí, pues vamos a generar mejores espacios para todas las personas puedan practicar y puedan representar a Tuluá en una mejor forma deportiva. Raúl H. continuará sus recorridos por el Valle del Cauca en busca del apoyo requerido para su aspiración a la alcaldía de Tuluá. Por su parte, el precandidato al primer cargo del municipio, Germán Aldana, también continúa realizando reuniones, invitando a la unidad de los partidos en su propósito de consolidar su aspiración. Germán Aldana espera contar con el apoyo de liberales y otros movimientos que aún no toman partido en la carrera hacia la alcaldía de Tuluá. Definitivamente, los ciudadanos libres, los partidos de opinión van a salir victoriosos frente a los partidos tradicionales, frente a las mismas personas de siempre. Ellos tienen los grandes capitales, pero ya la gente y el pueblo está cansado de ellos. El pueblo quiere darle la oportunidad a figuras nuevas, a aspirantes a la asamblea nuevos, a aspirantes al consejo nuevos. El pueblo está cansado de los mismos con las mismas. Y es así entonces como personas como yo, y independientes, profesionales de toda clase, estamos buscando un nuevo rumbo, para no solamente para Tuluá y el Valle, sino para toda Colombia, con Gustavo Petro a la cabeza. Vamos muy bien,
y pienso que ya se están calentando los ánimos, ahí vamos dentro de ese proceso, y el pueblo está esperando en la práctica es que pase ya la Semana Santa. El precandidato a la alcaldía de Tuluá cuenta con el apoyo del precandidato a la gobernación del partido Colombia Humana. Está creciendo, en Germán siempre tenemos buenas noticias e invitamos a toda esta ciudadanía tulueña que se expresó la vez pasada a que nos juntemos, a que nos encontremos y que realmente apoyemos los procesos de la gente que ha participado directamente con el anhelo y el sueño de ese cambio de una Tuluá mejor. Y por ahora nosotros vamos con el doctor Ferney Lozano a hacer unas salidas al centro de Tuluá, a todos los municipios, en Cali también, para animar ya al pueblo de que llegó la hora de que los partidos de opinión, que nosotros los que queremos cambiar a Colombia, nos acompañen con el voto en octubre de 27. Germán Aldana continuará con reuniones puntuales en Tuluá y otros municipios, buscando convencer a más aliados en su propósito por el primer cargo del municipio. Y hasta aquí nuestra información en CNC Noticias. No olviden que en hora de la noche estaremos con una nueva emisión. Gracias por sintonizarnos y seguirnos en las redes sociales. Feliz tarde para todos.